A pesar de que el presidente Daniel Noboa dispusiera al Ministerio de Finanzas asignar 100 millones de dólares a los hospitales del país y a su vez el pago a los prestadores externos, esto no se ha cumplido en su mayoría. Por ejemplo, a Sol Camanaví el IES le adeuda más de 30 millones de dólares, dice Ruth Rivera, directora de la entidad oncológica. En este año 2024, en el mes de marzo, nos empezaron a pagar el millón del que le hablo. En abril, 1.114.000, o sea, nunca nos dieron el millón exacto, sino que nos dan 1.096.000 dólares 95, 1.114.000 en el mes de abril, en el mes de mayo 2 millones, ahí en mayo pedimos que nos aumenten porque no nos estaba alcanzando, 2 millones, en junio 2.149.000. Entonces esto nos han pagado en este año. La principal de Sol Camanaví relató que en semanas anteriores llegaron a un acuerdo de pago con los directivos del IES, pero solo le están pagando 1 millón de dólares al mes, cuando ellos facturan 3 millones de dólares. Pero nuevamente digo, a nosotros se nos va todos los meses 3 millones mensuales. 3.200.000, eso es lo que se nos va mensualmente. Entonces, lo que nos están dando nos está quedando como un saldo que no nos están pagando. El Hospital de Solca de Manabí atiende a más de 6.000 pacientes derivados del IES.